Juan Manuel para Paseo Soriano. ¿Qué sensaciones le dejó esta final y el desarrollo del partido en general y el rendimiento del rival? Bueno, ante todos, buenas noches. La verdad que las sensaciones son muy buenas. Creo que realmente hubo un equipo que fue Boca, que siempre propuso, que siempre fue a buscar el partido, que siempre fue a buscar el triunfo. Y la verdad, por intermedio después a lo último de los penales, se dio ser campeones. Así que la verdad, orgulloso de los muchachos que hoy dirijo, dejaron el alma, dejaron el corazón dentro de la cancha, más allá del primer tiempo, ir con un gol abajo. En el segundo tiempo se mostró personalidad, se mostró ganas y deseo de revertir la situación y la verdad que se hizo de una gran manera. Así que bueno, felicitarlo a mis muchachos por este logro tan importante y por la jerarquía que demostraron en la cancha de Boca con nuestra gente, con nuestro apoyo. La verdad que uno lo llena de alegría. Hola, Silvio, quería preguntarte respecto, poco haciendo el resumen del partido, que en un primer tiempo donde se fueron cuesta abajo, lograron remontar la situación en el inicio del segundo tiempo, sí también jugó un poquito el factor de la exigencia física, ¿no? Sobre todo en los últimos minutos, y cómo se trabajó acerca de eso. Sí, como bien decís, el primer tiempo creo que lo estábamos viendo ahora. Habíamos creado entre 10 y 12 situaciones de goles para nosotros, donde no pudimos concretar, donde no tuvimos la claridad para abrir el marcador. Y después, bueno, por una jugada de ellos, te hacen el gol, nos vamos al descanso con un gol en contra. Pero por eso menciono que en el segundo tiempo, lo que fue la fortaleza, la jerarquía de los muchachos dentro de la cancha, de ir a presionar, sabiendo de que nos enfrentamos a un gran rival, pero realmente lo que más hizo el rival fue posesión de juego, nada más. Después yo creo que quedó demostrado que siempre Boca fue a buscar el partido y bueno, lo empató y después lo pudo ganar por penales, pero por eso menciono que respeto al rival, pero realmente hubo un solo equipo dentro de la cancha que quiso jugar, que quiso ganar y fue mi equipo, ¿no? Silvio, Javés, felicidades para ambos. Iván Levato para Rock and Roll. Una pregunta para cada uno. Silvio, fácil, campeones de América, campeones del mundo. ¿Qué sentimiento te provoca? ¿Qué te genera vos? ¿Y a quién se lo dedicás? Y unas palabras para la gente, que hoy más de 37.000 bosteros coparon la Bombonera. Lo mismo para los dos. Sí, la verdad, una felicidad enorme. Desde ya se lo dedico a toda la gente de Boca, a mi familia, a Román, que me dio la posibilidad de venir a trabajar acá al club, al consejo, a los profesores. Yo creo que hoy el logro es de todos y realmente después de 3 años y medio, hoy se pudo dar la posibilidad de, como bien lo mencionás, ¿no? De Copa Libertadores, de ser campeones del mundo. Creo que eso se lo debemos todo a los jugadores. Por eso menciono, y más allá de nosotros hoy como cuerpo técnico, estoy realmente orgulloso y de todos mis muchachos, ¿no? Adentro de la cancha ves un equipo que mete, ves un equipo que corre, que deja el alma. Y menciono mucho el sentido de pertenencia que tienen los jóvenes, ¿no? Del club más grande es Boca y vos lo ves que dejan el alma, ¿no? Así que eso me enorgullece y siempre se los voy a agradecer a los muchachos, ¿no? Buenas tardes. Déjame primero mencionar a Rodrigo Pitavino, Lucas Palma, Bruno Sensi, Tomás Bentancor, chicos también de la categoría 2003 que hoy por circunstancias, lesiones no pudieron estar y también es de ellos. Sensaciones que me deja, mucha alegría. El movimiento popular más grande del mundo. No lo puedo describir mejor. Hola Silvio, acá Matías Galetti para Todo Boca. Bueno, este club siempre demanda ganar títulos, siempre demanda estar dentro de los mejores equipos. Bueno, ¿cómo sigue este camino, ¿no? Para los chicos y qué consejo le darías de cara a su futuro que recién arranca esta carrera de futbolista? Gracias. Y sí, como bien lo mencionaba el Colo, la verdad realmente toda la categoría 2003 y 2004 hicieron un esfuerzo enorme para conseguir esos logros. Vuelvo a reiterar, hay muchos jugadores que hoy no pudieron participar por lesiones, pero creo que el triunfo es de todos. Y después lo que le digo a
a los muchachos es que realmente no tienen techo, ¿no? Porque son chicos que realmente vienen de jóvenes acá, a un proceso formativo, que dejan su familia. El chico que tiene más de 7, 8 años viviendo en la pensión, esforzándose, el sacrificio de sus padres. Y bueno, lo que yo le menciono mucho a los chicos es que los sueños se hacen realidad y ellos hoy lo hicieron, ¿no? Con una Copa Libertadores en Chile, hoy saliendo campeón del mundo. Así que mi consejo es que sigan entrenando, que se sigan esforzando, que sean humildes, que sean buenas personas, que están en el mejor equipo del mundo y realmente ellos tienen que saber la posibilidad que le da el club, ¿no? Pero el mérito de ellos hoy, que lo disfruten, pero que sepan que tienen que seguir adelante porque ahora viene lo que es el tema del torneo de reserva, lo que es el tema del torneo de cuarta división, y creo que el mérito es todo de ellos, que sigan creyendo en ellos, que no tienen techo y el objetivo del club y de ellos está claro, que es llegar a primera división, ¿no? Así que ojalá Dios quiera que muchos de estos jóvenes que hoy salieron campeones, tanto en Chile como acá en la Bombonera, Yeah.